tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe en esto que es La Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita y también a Telecable Huetamo. Muchas gracias por seguirnos como siempre. Y bueno, también al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Les comento que hoy hemos decidido hacer un recorrido por las instancias nicolaitas que están laborando pese a las condiciones en las que nos encontramos frente a la pandemia y que no han parado de hacerlo y que han hecho incluso propuestas para seguir trabajando en sus laboratorios. Y en esta ocasión vamos a hablar con dos integrantes del laboratorio de fundición del Instituto de Metalurgia de nuestra máxima casa de estudios. Él es Arnoldo Bedoya, quien es precisamente el encargado, y también con Francisco de Pan y Guerra, y nos van a comentar un poco acerca de qué es lo que hacen en este laboratorio. ¿Qué tal? Los saludo. ¿Cómo están? Sí, sí. Bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues un gusto que nos acompañen esto que es Los Nicolaitas. Quisiera que nos comentaran un poco acerca de lo que es el laboratorio de fundición de la Universidad Michoacana, cuáles son sus orígenes un poco. Estaremos informando también a través de algunas pequeñas cápsulas. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se originó? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Ok, les comento. El laboratorio de fundición básicamente es un departamento dentro del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Este instituto es, pues, el primer instituto que se creó en la universidad en el año de 1972. Y desde entonces se generaron diferentes líneas de investigación. Una de ellas fue la fundición. Así es que desde el origen del instituto se tiene esa línea de investigación. El laboratorio se fue armando en los pocos años posteriores, de tal manera que en la actualidad contamos con tres hornos de inducción, uno de ellos al vacío, dos abiertos, pero la finalidad que tenemos aquí es principalmente investigación. Sin embargo, en los últimos años, pues la situación económica y la necesidad nos ha visto, pues nos ha obligado más que nada a tratar de generar algo de servicios al sector productivo. En la actualidad estamos trabajando algunas fabricación de algunas piezas, de algunas aleaciones ferrosas y de aluminio para algunas empresas aquí del interior de la República. Entonces, repito, la finalidad fundamental es la investigación, pero sin embargo, actualmente estamos dando servicio al sector productivo. Para que la gente se dé cuenta más o menos una idea, ¿qué tipo de materiales en este caso están trabajando con algunas de las empresas actualmente? Pues mira, estamos trabajando con diferentes materiales, sí, como comentaba, pues nos hemos visto en la necesidad de realizar proyectos con la industria, algunos servicios, y ahorita estamos trabajando diferentes materiales. Nosotros, las líneas de investigación que manejamos son principalmente materiales para aplicaciones al desgaste, materiales que tienen una elevada resistencia al desgaste, tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas. Entonces, actualmente estamos fabricando algunas puntas para excavadora. Estas son fabricadas de un acero hardfield, un acero con alto contenido de manganeso, que tiene la característica de endurecerse bajo deformación. Entonces, mientras más se deforma, más se golpea este material, más duro se vuelve. Y esa dureza le provee de una elevada resistencia al desgaste. Entonces, estas puntas son solicitud de una empresa minera. Y otra de las aleaciones que estamos trabajando es para asientos de válvulas para motores. Igual los motores de combustión interna cada vez se enfrentan a una circunstancias de trabajo cada vez más demandantes. Sabemos del uso de energías alternas, pero también sabemos que pues muchas compañías utilizan otro tipo de combustibles, como es el caso del gas, el gas natural comprimido. Sí, algunas empresas, algunos fabricantes fabrican vehículos que utilizan gas, también los vehículos que funcionan a base de diésel,
están sujetos a mayores temperaturas dentro del motor y un mayor grado de desgaste. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar una aleación para ser utilizadas en asientos de válvulas de escape. Las válvulas de escape son las que son sometidas a mayores temperaturas, porque la válvula de admisión, por donde entra el combustible, al entrar el aire y el combustible relativamente frío, se enfría, ¿no? Y no es tan alta su temperatura de trabajo. Pero en las válvulas de escape tenemos gases que salen del motor a temperaturas de alrededor de 800 grados. Entonces, estas aleaciones deben tener una elevada resistencia al desgaste, pero también una elevada resistencia a la oxidación y a la corrosión por los combustibles. Entonces, nosotros desarrollamos también una aleación, sí, es una aleación con alto contenido de cromo. Ya tenemos bastantes años de experiencia trabajando en este tipo de aleaciones. El doctor Arnoldo, él es especialista también en este tipo de aleación, creo que uno de los más reconocidos a nivel internacional. Entonces, estamos fabricando también de eso. Igual, ahorita estamos fabricando un poco de componentes de aluminio, ¿sí? Igual a solicitud de algunos compañías, de algunos empresarios, ¿no? Eso es lo que hacemos actualmente, además de continuar con nuestros proyectos de investigación, las líneas que nosotros manejamos, que es de fundición de aleaciones, fabricación de superaleaciones también, aleaciones base cobalto, fundiciones blancas para aplicaciones de desgaste, así como unos aceros. Entonces, pues hemos tenido que continuar trabajando aún con la contingencia, ¿no? Con todas las medidas de seguridad y de sanidad que podemos implementar, ¿no? Pero no podemos parar también. Gracias por continuar con nosotros. Aquí es su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo recuerdo que estamos hablando con los encargados o participantes del Laboratorio de Fundición de Metalurgias en nuestra máxima casa de estudios, y es el encargado Arnoldo Bedoya, y también con Francisco Meapani Guerra, quienes nos están comentando acerca de los trabajos que ahí laboran y de qué manera lo están haciendo. Nos habíamos quedado en esta parte de hablar acerca de, frente a la pandemia, la Universidad Michoacana ha aportado diversos productos o diversos mecanismos para poder apoyar esta contingencia. Quisiera que nos comentaran en qué han participado en estos, pues ya 12 meses que llevamos con este problema. Sí, bueno, mira, pues te comento, a solicitud del señor rector y del maestro Julio Vargas, el doctor Julio Vargas, de planeación, nos llamaron hace poquito más de un año para participar en las diferentes actividades para hacer frente a la contingencia, ¿no? Lo primero fue que nos pidieron que tratáramos de desarrollar un prototipo de ventilador, porque en ese entonces se sabía que los ventiladores iban a ser requeridos, o muy probablemente podrían ser requeridos, y que no se contaba con un número suficiente aquí en el estado. En ese entonces fuimos aquí a las instalaciones del IMSS y nos contaron que contaban con alrededor de 180 ventiladores, algunos funcionando, algunos no, lo cual es muy poco, ¿no?, para toda la región. Entonces, nosotros contamos con una impresora 3D en el laboratorio de fundición, y por eso fue una de las razones que nos llamaron, porque había diferentes prototipos que podían ser elaborados con piezas impresas en 3D. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo, pero nos dimos cuenta que no era el material más adecuado, que no tenía la resistencia adecuada, y pues nos propusimos hacer algo en forma, ¿no? Y comenzamos a elaborar un prototipo de ventilador en colaboración con la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y por ahí también el Instituto de Físico Matemáticas. Pero posteriormente, ya que el dispositivo se probó, funcionó, fuimos viendo todas las necesidades y por las que tiene que cubrir este tipo de dispositivo, vimos pues que no era tarea sencilla, y nos dimos nuevamente a la tarea de desarrollar algo más complejo. Para eso yo pedí apoyo de un estudiante de doctorado aquí del instituto, el cual es muy bueno haciendo la parte mecánica,
¿sí? Y otro profesor que es también muy bueno en la parte electrónica, todo lo que es instrumentación y domótica. Y bueno, formamos un equipo, ¿sí?, con el doctor Alfredo Raya y estos jóvenes, y empezamos a elaborar un prototipo de ventilador mucho más sofisticado. También nos pidieron participar en el diseño y elaboración de caretas. Entonces yo, pues por la experiencia que tenía en la industria, había trabajado ya un poco con acrílico, polímeros, haciendo el proceso de termoformado, y a mí se me ocurrió hacer las caretas termoformando la parte de la mica, ¿no?, la careta. Igual me las tuve que ingeniar para diseñar qué cintilla, cómo sujetarla, cómo ajustarla, todo el diseño de la careta y el proceso de manufactura, ¿no? Lo hicimos un proceso muy sencillo, con materiales disponibles alrededor y a un costo bastante bajo, ¿no? Entonces pudimos elaborar una gran cantidad de caretas con el apoyo del doctor Julio Vargas de Planeación. Y pues fue un proyecto que también creo que digamos que impactó bastante, ¿no? Estas caretas se repartieron para estudiantes que estaban como de internado y de, ¿cómo se le llama? Servicio social, de internado. Servicio. Entonces, desgraciadamente, si no me equivoco, algunos tuvieron que retirarse por el riesgo de la contingencia, pero bueno, personalmente me tocó también ir a ver cómo se repartía, ¿no? Y es algo muy satisfactorio ver que algo que nosotros podemos hacer allí en el laboratorio, pues puede llegar a los demás. Esa fue otra de las iniciativas. Posteriormente, bueno, comenzamos a trabajar en lo que es el arco sanitizante, a la par con el maestro Edgar, igual un medidor de temperatura, ¿sí? Porque que trabaja con la emisividad del cuerpo, no utiliza láser, nada de eso, porque pues sabemos que muchas personas temen a eso, el uso de las pistolitas, lo que sea, ¿no? El efecto que les pueda causar es el láser. Entonces, este es un dispositivo que no utiliza láser, únicamente mide la emisividad. Sí, sabemos que un cuerpo, mientras más caliente está, emite más radiación. Entonces, con eso podemos conocer la temperatura. Un medidor de oxígeno que se llama un oxímetro. Sí, también de la Universidad Michoacana, una caja para digamos, esterilizar con luz ultravioleta objetos personales, y todo eso en conjunto con el arco, este arco sanitizante, que utiliza un sanitizante a base de cítricos. Entonces, este dispositivo también tiene la gracia de que se evita la inhalación de los vapores, pues, que se atomizan, ¿no?, del cítrico, del sanitizante, porque tiene un flujo de aire en la parte de arriba, tiene un ventilador, y las pistolas o sensores, pues están controladas electrónicamente, se detecta la altura de la persona y obviamente se atomiza de la altura de los hombros hacia abajo, y se evita que haya inhalación de las partículas. Entonces también es un dispositivo bastante sofisticado. Y nosotros tenemos como trabajo pendiente también el desarrollo de concentradores de oxígeno. Sí, ya contamos con la malla molecular, la zeolita, que es lo más importante, pero todavía nos falta trabajar en eso, ¿no?, para producir concentradores de oxígeno, igual a solicitud del señor rector. Sí, las autoridades de la universidad, yo creo que nos han dejado ver que están preocupados y están haciendo todo lo posible por tratar de combatir esta contingencia. Nosotros sabemos, tenemos estudiantes de prácticas profesionales o residencias profesionales, entonces, pues esos estudiantes se ven muy limitados, ¿no?, para poder llevar a cabo esas estancias. Y nosotros igual tenemos tesistas, tenemos becarios CONACYT, a los cuales CONACYT les cuenta el tiempo, ¿no?, nada más les da el apoyo, la beca con un tiempo determinado,
y pues ellos tienen que seguir haciendo su experimentación, realizar su investigación, de lo contrario pues no podrían obtener el grado en tiempo y forma. Les pedimos la temperatura, igual les pedimos un alto grado de compromiso a los muchachos, que no se junten demasiado y que se cuiden mucho, porque pues obviamente el riesgo existe, ¿no? Pero difícilmente podemos parar al 100% cuando se ocupa de hacer la parte experimental. Bueno, pues sin duda una labor muy importante la que están llevando a cabo en el laboratorio de fundición de metalurgia de nuestra máxima casa de estudios, con estos productos o con estos instrumentos que apoyan de una u otra manera la contingencia. ¿Les parece si vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando más acerca del trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio de fundición de la Universidad Michoacana? Ya volvemos aquí en la entrevista, en un programa especial dedicado a lo que es el laboratorio de fundición. Vamos a una pausa. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recuerdo que estamos hablando con dos personajes importantes en el laboratorio de fundición de nuestra máxima casa de estudios. Ya hablamos acerca de lo que han aportado para lo que es la pandemia, los instrumentos que han servido también de apoyo. Y ahora me gustaría que habláramos acerca de estos proyectos que son aparte de lo que se está haciendo actualmente frente al COVID-19 y que son con empresas. Y también la perspectiva de cómo se visualiza o cómo se visualiza en el futuro el laboratorio de fundición. Ok, bueno, uno de los proyectos con los cuales hemos estado trabajando recientemente y básicamente es para servicio de una empresa particular, se llama Ternium, es una empresa acerera en el norte del país, básicamente está en Monterrey. Ellos producen muchos grados de acero, entre ellos aceros tipo grado automotriz para diferentes partes, y tienen mucho el interés de desarrollar algunas composiciones químicas de aceros. Sin embargo, como la producción de ellos pues es toneladas, no pueden darse el lujo de realizar experimentos haciendo variaciones a escala mayúscula, digámoslo así. Por lo tanto, hemos desde hace ya más de un año desarrollado una especie de convenio en el cual nosotros les fabricamos cantidades muy pequeñas de material con una composición química muy precisa, y la precisión de esa composición radica en la fabricación del acero en un horno de inducción al vacío. Cuando nosotros fabricamos un acero cualquiera en una atmósfera abierta, el metal líquido está en contacto con el oxígeno del aire. Bajo estas condiciones, el metal líquido a tan altas temperaturas, estamos hablando alrededor de 1600 grados, absorbe oxígeno del aire. Y este oxígeno reacciona con muchos de los elementos que componen al metal, generando oxidación y pérdidas de material por esta causa, además de la posibilidad de generar inclusiones no metálicas que son defectos en el metal final. Otro problema importante que se tiene con muchos aceros es la absorción de nitrógeno. Para muchos aceros esto no es un problema, pero en algunos aceros sí lo es. La presencia de cantidades pequeñísimas de nitrógeno es fundamental a controlar. En un acero fabricado en una atmósfera abierta, prácticamente no podríamos controlar el nivel de nitrógeno. Sin embargo, en un horno de inducción al vacío lo podemos hacer, ya que estamos evitando la presencia total de aire de la atmósfera. Por lo tanto, entonces para ellos es de mucho interés que les fabriquemos estas composiciones con muy bajos contenidos de nitrógeno en el acero que ellos requieren. Así es que nosotros les fabricamos cantidades con la composición química que ellos nos solicitan, fabricamos lingotes de 5 kilogramos y posteriormente los deformamos plásticamente a altas temperaturas y les entregamos una placa laminada
con un espesor que ellos nos indican, y ellos se encargan de hacer todo lo demás: caracterización metalográfica, microestructural, ensayos mecánicos, etcétera. Es la parte con la que nosotros estamos participando con ellos. Hasta el momento hemos fabricado alrededor de unas 15 composiciones que nos han pedido, y obviamente varios lingotes de 5 kilogramos de cada una de estas. Es una de las situaciones importantes, y ellos pues están muy contentos con este trabajo, y básicamente tenemos ya más de un año trabajando con ellos, y nos siguen pidiendo aceros experimentales. Porque hemos tenido bastantes estudiantes visitantes, tiene muy buena relación con universidades en Colombia, entonces nos ha tocado colaborar con estudiantes que vienen y nosotros realizamos aquí la fabricación de sus materiales, y hemos obtenido excelentes resultados, ¿no? Publicaciones científicas también, y no solo de otros países, a nivel nacional también nos visitan muchos estudiantes por la experiencia que tenemos nosotros en el área de fundición para fabricar el acero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene estudiantes de personas de Morelos, tienen personas de la misma universidad, sí, y de diferentes zonas de la República, porque bueno, nosotros tenemos bastante experiencia y el equipo, la empresa, fabricar las diferentes sanaciones para que ellos posteriormente puedan realizar sus trabajos de investigación. Estamos por cerrar un convenio de colaboración. Suiza es otra severa en el norte del país. Parece que hay un poco de problema con la comunicación, la señal. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, con la empresa Frisa, ellos nos solicitan lingotes de mayor tamaño, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 150 kilogramos. Estos son para forja. Entonces, estamos por cerrar un convenio de colaboración para poderles nosotros suministrar ese material con su composición deseada, porque bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos, para poder fabricar una composición distinta por el tamaño de sus hornos, requieren de fundir cantidades muy grandes. Estamos hablando de cientos de toneladas, lo cual les implica ellos costos elevados para poder hacer una experimentación. Entonces nosotros tenemos la facilidad de poderles fabricar cantidades menores con un alto grado de precisión en la composición, con lo cual ellos pueden definir cuál es el material más adecuado para posteriormente fabricarlo a gran escala. Entonces sí, ese es otro de los proyectos. Igual nosotros, quisiera comentarte, tenemos diferentes proyectos de investigación que realizan nuestros estudiantes como parte de su postgrado, maestría o doctorado, los cuales trabajamos con hierros, aceros, superaleaciones base cobalto, ¿sí? Y bueno, últimamente yo también he estado trabajando en emisiones en metal líquido. Sí, anteriormente, antes de regresar aquí a la Universidad Michoacana, estuve realizando una estancia doctoral en la Universidad de Iowa, donde trabajé con procesamiento de metal líquido, experimentación y modelado. Entonces, realicé ahí un proyecto que era para el ejército, para la NASA, para la Marina, donde ellos tenían el interés de medir el volumen de gas arrastrado durante el vaciado de metal líquido. Yo dije, pues cuando vaciamos un fluido, agua, no se diga una de como vino, cerveza, se generan burbujas durante el vaciado. Entonces el metal líquido, el acero, el aluminio líquido, la velocidad cinemática que el agua, ¿sí? O sea, es la misma relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Entonces podemos utilizar el agua como fluido de estudio y podemos ver que el agua y el metal líquido se comportan de una forma muy similar.
Entonces, lo que hicimos fue tratar de determinar ese volumen de gas arrastrado, porque como comentaba el doctor Arnoldo, todo ese gas, aire, que contiene oxígeno, puede generar defectos en las condiciones en las piezas. Entonces, es importante determinarlo, pero de una forma muy precisa. Entonces, tuve que hacer experimentos con metal líquido y medirlo, ¿sí?, de una forma bastante precisa, lo cual nunca se había realizado en la historia de la humanidad, ¿no? Medir esto en metal líquido. Bueno, pues un tema muy interesante lo que ustedes realizan, lo que llevan a cabo en el laboratorio de fundición de nuestra máxima casa de estudios. Habrá muchos temas que podemos estar abordando continuamente para que la gente conozca, los estudiantes conozcan, el público en general sepa que, cuáles son los trabajos que se llevan a cabo, sobre todo algo muy importante que es la vinculación universitaria que se lleva o que se realiza por parte del laboratorio de fundición, que complementa ahora, de alguna manera, lo que es la preparación académica de los mismos estudiantes de doctorado y maestría. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos regalan para toda la comunidad universitaria y el público en general, porque son temas que debemos seguir abordando, y aprovechando esto, pues recorremos un poco las instancias o las instituciones de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, yo me despido. Les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook y YouTube y Twitter, para que nos sigan y vean la información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Nos vemos la próxima semana porque tenemos mucho más que contarle de la Universidad Michoacana. Hasta pronto.